cinco grandes actrices chilenas hoy nos presentan aquí en el Coca-Cola City Las Pérez Cruz, una obra que mezcla actualidad, contingencia y comedia. Te invito a conocer los detalles en la siguiente nota. Mío en el mismo día de tu matrimonio. ¡Es mi matrimonio, José, tu madre! ¿Qué te vio a ti? ¿Peuca? Esto. Y esto. Algo que a ti serían incapaces, aunque buscaran debajo de la tierra. ¿De qué se trata hasta ahora? Se trata del arribismo, de la apariencia, de qué va a decir la gente. Esa es como la gran frase de la obra, ¿no? Es como un poco lo que a uno le importa, lo que los demás piensan de uno. Y habla de la imagen, de lo que nos importa mantener la imagen frente al resto y no preocuparnos de nosotros mismos realmente. Vimos también mucha contingencia, ¿no? Sí, mucha contingencia. Se tiran tallas muy actuales que por supuesto no se las puedo decir para que sean sorpresa, pero sí, habla mucho de temas actuales también. Y todos tenemos algo de arribismo. Todos nos fijamos más en los rubiecitos y pensamos que esos son los buenos. ¿Sí? Es así, sí, es horroroso. Pero ustedes bueno, se burlan de estos personajes. Obviamente, hay que, en comedia hay que reír, ¿no? Nos burlamos de nosotros mismos también. Sí, hay que reírse. Hay que reírse de las cosas. El arribismo y el cómo la gente, digamos, trata de aparentar algo que no es o de tapar ciertas cosas que... Para aparentar, es como el vivir de las apariencias. Buenas tardes, Dana. Dana. Gladys Corrales para servirle, abuela de Samuel Patricio. Ya, ¿por qué no pensé que otro trago mejor? ¡Eso! ¡Un espumante! ¡Ya! Pudiste haberme evitado todo esto, ¿ah? O sea, casarte con el hijo de los Bedel y Rico, una cosa con mi amor, pero traerme a mí a esta casa es innecesario. O sea, ustedes podríamos habernos visto el día del matrimonio y punto, ¿no? Uno no se casa solo con el novio, se casa con la familia completa. ¿Y me pueden decir que qué es esta gente? Me gustó porque son temas como vigentes, divertidos, habla del arribismo, del doble estándar y la encontré genial, bien actuada, me encantó. Bueno, muy divertida, es una comedia muy, muy digerible, muy cercana, con muchos personajes que tienen que ver mucho con el cotidiano. Uno se encuentra por la vida, por la calle, con personajes como la obra. Me encantó la obra. La encontré súper ágil, súper entretenida, súper actual, súper con la contingencia. Habla de las situaciones que la gente está pasando en estos momentos. ¿Por qué la gente no se podría perder esta obra? No se la puede perder porque es original. Si no vienen, van a dejar de pasarlo bien. Yo la recomiendo porque se van a entretener mucho, porque se van a reír harto. La gente tiene que venir al teatro, sí o sí. ¿Cómo, cuándo y dónde la gente puede venir a ver esta obra? Todos los viernes y sábados en el Teatro Coca-Cola. 20:30, 8:30. Dardiñac 0163, Coca-Cola City. Así que vengan, porque no les va a salir bien. Si te gustó esta nota, suscríbete y dale like. Y nos vemos próximamente.